Según el gobernador de Nariño, cada día que pasa, las consecuencias económicas y sociales para esta región del país son nefastas, por efecto del paro agrario. En Nariño hay dos paros. El paro nacional agrario, en el que están participando dirigentes campesinos vinculados a la producción de leche, de papa, de hortalizas, de cereales, de la caña, y está el paro del pueblo de los pastos. Entre las dos protestas en Nariño hoy hay movilizadas en las protestas, según el propio reporte de la policía, más de 30.000 personas. En varios puntos de la vía Pasto y Piales y occidente del departamento, más de 30.000 manifestantes mantienen los bloqueos. La afectación es gravísima. En buena hora están funcionando la vía hacia el norte y en particular el acceso al aeropuerto. Eso nos ha permitido mantenernos conectados por vía aérea, pero de resto, obviamente, se están agotando los combustibles, hay dificultades en los suministros médicos, en el propio paso de las ambulancias. La afectación es gravísima y cada día que se prolongue será mayor. Por eso mi llamado también a los dirigentes indígenas y campesinos, por favor, faciliten el diálogo, propicien el diálogo. Los manifestantes aseguran que permanecerán el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno escuche y dé una pronta solución a la crítica situación que afrontan los productores de leche, papa, verduras y cereales.